Usted está a punto de descubrir los secretos del mundo gourmet. Dispóngase a disfrutar de la buena vida. Esto es Zona Gourmet con Alejandro Espinosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Zona Gourmet. Yo soy el sommechef Alejandro Espinosa y al día de hoy, como todos los sábados, estaremos transmitiendo totalmente en vivo desde aquí el edificio de Promomedios Radio, ya 1:05 de la tarde, 21 de marzo. Qué rápido se va el año. Y todos los programas digo porque cada vez vamos avanzando y la fecha va en aumento. Y bueno, siguen llegando los eventos a Guadalajara, gracias a Dios. El día de hoy estamos de manteles largos, 4 grandes invitados para hablar de un gran evento que acaba de tener la ciudad de Guadalajara. Y aparte de hablar de este evento, vamos a hablar de la aportación que hace la comida francesa a la cocina mexicana, porque así vamos a poder identificar mucho más esta gastronomía cuando nos acerquemos a ella y a entenderla. La semana pasada les comento a ustedes que hubo un evento de un concurso de gastronomía muy, muy interesante, que es la Copa Thierry Blouet, de un chef de descendencia francesa también. Y ayer comentaba con alguno de los organizadores, parte de lo que hizo falta de los concursantes fue meterse a estudiar un poco esa gastronomía francesa hasta para el término de los alimentos que prepararon para el concurso. Pero bueno, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a Michel Noé, Fernando Bravo, sommelier de Fondue Gourmet, Jorge Orozco, chef ejecutivo. Michel Noé es un chef invitado de Francia que estuvo aquí en el Fondue Gourmet. Y Fernando Virolé, un gran chef y muy reconocido, que cuenta con estrellas Michelin o Michelin, como les decía, en sus restaurantes. Y bueno, sin dar más preámbulo, quiero dejarles el micrófono a ustedes porque son... por ustedes es esta mesa, gracias a Dios, muy contento. Y platíquenos, ¿qué fue este evento que hubo en el Fondue Gourmet? Antes que nada, muchas gracias por recibirnos, les agradezco mucho, un saludo a todo el auditorio. Y sí, mira, estamos muy contentos, está muy contento, yo creo que todos los tapatíos estamos contentos por haber celebrado este evento, que es un evento a nivel internacional. Es un evento que propuso el año pasado el gobierno de Francia por medio del primer ministro de Francia y de uno de los chefs más importantes que ha dado Francia, que es Alain Ducasse. El año pasado convocaron a todos los restaurantes del mundo, de los 5 continentes, a que se hiciera un evento el 19 de marzo del 2015, donde fuera una cena maridaje en 1,000 restaurantes con 1,000 chefs en 5 continentes. Afortunadamente, el restaurante El Fondue Gourmet fuimos elegidos para ello. Fue un tiempo que duramos casi 8 meses en poder estar mandando información de quiénes éramos, toda la información que pide el gobierno de Francia. Y ahora en enero nos dio mucho gusto saber que íbamos a realizar este evento. Cuando nos dijeron esto, decidimos traer a 2 grandes chefs franceses para poder investir y poder hacer un evento de verdad a nivel mundial de primer orden. Decidimos traer al chef Michel Noé Virolé, es un excelente chef francés, y él nos dio una sorpresa porque, como bien dices tú, nos hizo el favor de traernos al chef Fernand Michel, que es una estrella Michelin, y bueno, eso nos llena de mucho orgullo. Y para el maridaje nos trajimos a un sommelier que es muy especial, uno de los mejores sommelier en México, que es sommelier, tequilier y mezcalier. Y bueno, hicimos este evento se realizó el día jueves y lo repetimos el día viernes por la demanda que tuvo,
hicimos un evento de 5 tiempos en el restaurante El Fondue Gourmet, donde hicimos un maridaje con vinos de la región de Francia, del Burdeos y de la región de Reims con vinos espumosos, que me gustaría mucho, si tú me lo permitas, que Fernando nos dijera un poquito sobre cuáles fueron esos vinos. Sí, utilizamos unos vinos del área de Burdeos y sobre todo vigilar que nuestro maridaje pudiera casar adecuadamente, porque tú sabes, es muy difícil combinar pescado con otro tipo de alimentos. Y entonces este vino casaba muy bien, tanto con el fondue que servimos, como con el pescado, porque el pescado también se hizo de una forma especial, ¿no? Entonces fue muy, muy bonito, muy interesante, y sobre todo, pues tú sabes, cuando esto le gusta a la gente, pues nos llena de satisfacción, así que fue una gran experiencia también. Oigan, y coméntenos, esta experiencia se habló mucho en los medios, o la gente que estamos en el medio gastronómico y en la prensa, escuchamos muy fuerte esta tendencia, porque bueno, tenemos amigos en muchas partes del mundo y resulta que chefs franceses por todo el mundo, en diferentes restaurantes seleccionados, eran muchos restaurantes los que se apuntaron, pero muy pocos fueron los seleccionados para aquí en México, me parece fueron 43. Sí, fíjate, la respuesta para Francia fue muy buena, fueron más de 70,000 restaurantes a nivel mundial que querían participar, de los cuales se eligieron nada más 1,000. Para toda la República Mexicana nos eligieron a 41 restaurantes y te quiero decir que fuimos el país donde más restaurantes fuimos elegidos después de Francia. Y para Guadalajara nos eligieron a 4 restaurantes, nosotros fuimos uno de ellos, pero este evento fue un evento de fiesta. El jueves y el viernes en el Fondue Gourmet vivimos una fiesta, como lo dijo muy acertadamente el secretario de Turismo Estatal, dice, esta es una fiesta de Francia para el mundo, y nos sentimos muy orgullosos que en Guadalajara, como es una ciudad meramente gourmet, se haya realizado un evento de este tipo, ¿no? Y bueno, contar con el chef Michel Noé Virolé, que embistió muy bien el evento, y que para mí es un honor haber cocinado con él. Michel, te pediría si nos puedes decir los platillos que servimos esa noche. En efecto, se hizo una tapa de jamón serrano, lo cual muchos piensan que todas las tapas son obviamente de origen español, lo cual cabe mencionar que en el País Vasco, que está frontera con España, cierto, tiene influencia de España, pero también Francia influyó sobre platillos de España. Entonces me refiero, tapa puede ser muy bien de País Vasco como de España. También hubo una excelente, excelente crema de Portobelo, muy, muy rica. También hubo algo delicioso, delicioso, que fue fondue savoyard tradicional, con los quesos tradicionales, que obviamente lleva el comté, el gruyère, todos los diferentes quesos de las regiones de Suiza y de Francia, de los Alpes. Y aquí abro una pequeña paréntesis, porque eran 5 tiempos y era un menú bastante, bastante copioso. No por la cantidad, sino había bastante, había bastante plantillos. Entonces lo que se hace, se acostumbra en Francia, lo iniciaron obviamente en Normandía, un trou normand. ¿Qué es un trou normand? Es que entre unos platillos se pone un sorbet, que es un sorbet de manzana, sorbet de manzana verde, con un poquito de aguardiente de Calvados, que es aguardiente de la región de precisamente de Normandía. Fue una premisa porque obviamente muchos comensales no conocían lo que era el trou normand, pero sirve para bajar un poquito el alimento, para tener una mejor digestión y para seguir adelante. Después hubo un excelente salmón canadiense
y hicimos crème brûlée saborizada con la crème brûlée saborizada con coñac y también crêpe Suzette, pero la tradicional crêpe Suzette con su mantequilla Suzette y también saborizada con coñac. Entonces fue un verdadero éxito en lo que es el restaurante Fondue Gourmet. Muy bien, y en el tema el maridaje, bueno, ya lo comentamos, vinos de Bordeaux, y está interesante aquí literalmente este ensamble, porque encontramos un pescado como un salmón, donde vinos de Bordeaux, que había que llegar al punto, encontramos queso. Aquí cada vez vamos creciendo mucho más en México, en Guadalajara, en el mundo de los vinos, en el mundo de pedir una carta de vinos en un restaurante. Es nuevo, tenemos a lo mucho 10 años y yéndome. Tenemos unos 30 años, digamos. Sí, vamos, pero cada vez es más la Ciudad de México nos lleva mucho la delantera, porque ya hace más tiempo que se dio. Pero bueno, aquí siempre empieza en las escuelas de cocina empieza la básica, que queso con vino blanco, carne roja con vino tinto, el salmón con, bueno, ya cuando me toca dar alguna clase les comento que ese es un maridaje por realmente por armonía de color, ¿no? O por cromatismo de color, pero realmente el llegar a encontrar esos sabores de los auténticos quesos franceses con los vinos, y qué bueno, estoy viendo que los vinos al final de cuentas, al ser de la región de Francia, pues nos da un pasaje por su país. Sí, obviamente, en Francia, pues es por predilección es el país de los quesos, ¿no? Estamos más o menos hablando de más o menos en Francia como más o menos como 1,000 variedades de queso, y es poco porque hay muchos que no son registrados. Obviamente el sabor de los quesos franceses es mucho más fuerte que los quesos mexicanos. Entonces digamos los quesos franceses, como es un sabor muy muy pronunciado, muy fuerte, apetecen para maridaje un vino tinto. En cambio, en México, que ya no es tan, bueno, no está el paladar tan acostumbrado a estos sabor fuertes, entonces toman quesos mucho más suave, y entonces se pueden sin problema hacer el maridaje con un vino blanco. Ahora, la regla dice claramente, la regla, el pescado con el vino blanco, la carne con el vino tinto, el queso con el vino tinto, pero yo creo que también hay un factor muy importante. El clima que hay en México es totalmente distinto del clima de Francia. Sí estamos hablando que afuera hace una temperatura bastante alta, no se apetece, no se antoja un vino temperatura, yo me refiero a ambiente, se apetece más un vino ligeramente fresco. Por eso encontramos en Francia unos vinos como son vino ligero, como unos Côte du Rhône que son ligero, por ejemplo un Beaujolais que es un vino ligero, y no hay absolutamente ningún problema tomarlo ligeramente fresco, y se puede acompañar perfectamente bien con una carne, con un pescado. Muchas veces lo que hace daño, lo que produce malestar es la mezcla de diferentes vinos. Entonces, me refiero, si empieza con pescado, carne, todo eso, puede hacer con un vino ligero, ligeramente fresco, cuando la temperatura afuera es bastante elevada. Michel, los vamos a interrumpir un poquito, vamos a irnos a nuestro primer corte comercial. Tenemos mucha información todavía que dar y seguir por este pasaje de la gastronomía francesa. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son 3122-4200, 3122-4266, nuestro Twitter @zona3noticias.